secretario, su opinión del acto de hoy. Bueno, por supuesto, de la mayor relevancia. Es una reunión de la República en pleno, que estén los tres poderes de la Unión, algunos de los gobernadores, legisladores federales. Pues es un acto que tradicionalmente distingue a Querétaro, el 95 aniversario de la Constitución. Pues es un momento para la reflexión, un alto en el camino para revalorar el basamento jurídico de este país y, bueno, pues ver con aliento el futuro. Es la ley lo que nos ha permitido llegar hasta donde hoy nos encontramos y será la ley el instrumento a través del cual México siga creciendo. Cambiando un poquito de tema, oye, el senador Guillermo Tamborello, ¿está usted como el candidato único a la presidencia de municipal de Querétaro? ¿Qué opinión le merece esto? Yo no tengo más que consideración y respeto por las verbalizaciones que haga el senador Tamborrell. Yo reitero mi compromiso de aportarle a Querétaro, de cumplir con la responsabilidad que hoy tengo entre las manos y ratifico mi convicción de que me habré de ocupar de la circunstancia cuando las circunstancias se actualicen. Secretario, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Somos amigos.